a punto de vencerse la prórroga establecida por la Procuraduría de Protección al Ambiente al Ayuntamiento Capitalino para resolver el problema de la recolección y disposición final de la basura, que de no hacerse, el Ayuntamiento Capitalino sería multado, el alcalde Hernán Pastrana Pastrana dijo que están cumpliendo con todas las observaciones en la medida de sus posibilidades, porque no les llegó la varita mágica. Absolutamente todo dentro de las posibilidades también, porque la varita mágica no nos llegó, no nos ha llegado. Y pues los procuradores de lo desigual, pues qué bueno que siguen preocupados, pero había mucho silencio antantier y ahorita comprensión. Pero está siendo atendido como nunca. Hace 9 años se había tenido. De acuerdo con el titular de la Procuraduría de Protección al Ambiente, Miguel Ángel Nadal Novelo, hicieron 30 observaciones y cada una establece una multa de no resolverla, la cual puede ser de 500 hasta 50 mil unidades de medida y actualización, es decir, una UMA es de 80.60 pesos, por mes son 2.450.24 pesos y al año la cifra alcanza los 29.402.88 pesos, dinero que, dijo Pastrana Pastrana, tendrán que ver cómo pagar. O sea, egresar en situaciones financieras como está el municipio es delicado. Pero hay que atenderlo, hay que enfrentarlo, no hay que rehuirlo. ¿Tendría para pagar el ayuntamiento? Voy a preguntar al tesorero cómo anda ahí, cuánta leña tiene la olla. Una de las observaciones es dar solución al basurero colapsado de Chetumal, pero será hasta el próximo año cuando inicie el tratamiento técnico. Vamos a tener unas pláticas ya pronto con la empresa que hace 12 años está en litigio con el municipio, 12 años, no un mes y medio como el que yo llevo al frente de la institución. Sin embargo, estamos haciendo todas las pláticas necesarias con la urgencia necesaria. Para Notivisión, Rosy Dorado.